Muy buenas tardes, familia, bienvenidos al canal, bienvenido a otro directo más de Russian Fishing 4. Estamos en el capítulo, bueno, Russian Fishing 4, capítulo número 4, ¿vale? Hoy estamos en el nuevo mapa que va a ser el río, lo vamos a denominar el río, porque como está en ruso no tenemos ni idea de ruso. No sabemos de escribir cómo es el mapa, ponemos que es el río, ¿vale? A secas. Y eso, vamos a descubrir toda la zona de pesca que hay. Como veis es de noche, esperaremos a ver si se hace de día para poderlo ver el mapa en su esplendor, porque la verdad que es un mapa muy, muy, muy chulo, ¿eh? Me ha encantado. Me gusta y la verdad que nos lo vamos a pasar súper bien. Como veis, ponemos corcho y cucharilla. Es con lo que vamos a probar hoy, ¿vale? Tanto con corcho como con cucharilla. Es un mapa que no tengo muy aprendido todavía. Aún me tengo que pegar un par de horas más para seguir aprendiendo sobre él. Pero está muy chulo, ¿vale? Así que vamos a ir a ello. Como siempre, en la descripción tenéis todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y el grupo de Steam, donde siempre os agradezco que me sigáis para cuando YouTube se ponga malito y no avise. Y para fotitos que pongo de caza, de cuando voy al pueblo y esas cositas. Y el link de los loot, que es el primero que hay, que es un link que le deis ahí, le pincháis, os lleva una página, os registréis ahí, enviéis un mensajito que sale en mitad de la pantalla, yo lo leeré y todos felices y contentos, y con eso apoyaréis al canal un montonazo. Y nada, saludamos a la familia que tenemos ya por el directo y nos ponemos ya directamente a pescar. Así que saluditos para Joaquín, para nuestro Malaguita. Por cierto, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Estás recuperado ya? Para Jomasaga, para Lola Torres, para Riquitor, para nuestro Mex, y más, para Sier Villalba, para Chac Nian, para Javier Calderón, así que un saludo para todos, chicos. Y lo dicho, nos vamos ya de pesca. También saludamos, como no, a nuestro Ramón y a su hijo Pau, que seguramente nos estarán viendo, así que un saludo también para vosotros. Y vamos a saludar a la gente que tenemos en el TS mientras hacemos tiempo para que se nos haga de día. Buenas tardes, chicos, ya estoy por aquí. Buenas tardes, Fran. Hola, hola, Fran. Así que nada, vamos a empezar la ronda de saludos, como siempre. Empezamos a saludar a nuestro Catriles, Mex, a nuestro mexicano loco. Buenas tardes, Mex. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más y otro día de ver directos en este mundo de la casa. Y bueno, ahora a pescar al estilo Ruski. Ahí está, Ruski Puruski.
Como nos saludamos también a nuestro Chete, Chete el Picapiedra. Buenas tardes, mi Chete. Buenas tardes, Fran. Buenas familia. ¿Qué, Día de preparado? la pesca. ¿Preparado para aprender otro mapa, Chete, que voy a enseñar hoy? Sí. Y aparte, mira, Eso. ahora que es de noche, que esto también le va a gustar, como no, a nuestro Joma Saga, que también está por aquí. Buenas tardes, homie. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes, los pescadores y gente de este planeta. Aquí estamos y si es que me gusta, seguro que es de comida. No, 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 no es que sea de comida, pero sé que te va a No. gustar porque a ti te gustan los juegos de pesca y este que es el más Sí. completo que hemos visto. Sé que este detalle te va a gustar. Y me falta alguien por saludar. A ver, Joma, Chete, ya estamos todos. Claro, a la comadre, Ah, saludos a bueno, la comadre, a la comadre también. hombre. Ahí sabes que Oye, está también por nadie le hace aquí. caso a la pobre. Ey, sí, bechitos, bechitos, dale bechito ahí. Ahí está. Buenas, Chávez Destapado. 200. Buenas, Nico. Bueno, lo dicho, si veis en la pantalla que tenemos aquí, es una zona maderera, ¿vale? Que es una zona donde se cortan arbolitos, se hacen tablas y demás cositas. Pues bueno, pues le damos aquí y podemos comprar diversas cosas, Joma y demás, Chete y demás, chicos. Aquí podemos comprar tablas, troncos de madera, otra tabla diferente. Que esto no sé si será para arreglar cañas o para hacerte tú una con estos diversos materiales que hay aquí, que son un montón. Eso iba a decir yo, a ver, que parece más para hacerte una caña a tu estilo, ¿eh? No sé, no sé, no sé. Cada material vale un dinero, por lo que cada uno será diferente. Unos serán más fuertes, otros serán más débiles. Pero tiene muy, muy, muy buena pinta, ¿eh? Mira, pon vinilo fosforito, dice Mira. el Ramón. No te los tengo aún, Ramón. Ojalá los tuviera. De momento no tenemos nivel, tenemos poquito nivel. Bueno, ya se está haciendo de día, apagamos la linterna. Pero como ves, Joma, aquí podemos crear, no sé lo que se podrá castear, ¿vale? Lo iremos descubriendo conforme vayamos Sí. adelantando. Buena, Malaguita. Adelante. Cuatro tipos de madera estoy viendo ahora mismo. Sí, pero calla, que Málaga dice que se compró una tabla y la tengo para nada. Che, que es que mi Málaga te compras cosas inservibles. ¿Con eso vas a pescar un pez, Málaga? Cago en la mar. Eso Bueno. más bien para dar tablazo en el agua para Sí, asustar a los peces, porque otra cosa. como mucho. Digo. Bueno, chicos, está pescando un poquito esta tarde, ¿vale? Para ir refrescando un poquito el mapa y las profundidades y esas cositas. Saluda a Pau. Te lo he saludado a Pau y a Ramón, por supuesto. Los he saludado al principio del directo. Y eso, vamos a pescar, vamos a vender los peces que hemos pescado en nada, en media horita o así que está pescando, ¿vale? Así que mirad todo lo que he sacado. Hemos sacado un pez Necap, que no sé lo que es, un pez pequeñito, 3 céntimos, otro de 1,53, que es una Ronac, otro de un EPV, un EPU, como le decimos Chet y yo, de 61 céntimos, una de estas otra vez de 1,15, y he sacado también, que no lo vais a creer, pero he pescado esto con la caña, mi joma. Las clochinas. Vale. ¡Oh, wow! 3,50, que vale, Chet, una clochina que he sacado, tú. Dios de mi Vale. vida, Una 3 clochina euros. de un Una pescado, tellina. una. Una almeja. Ah, una. Como una concha fina, un Sí, mejillón, algo ahora, parecido no, no, una así. almeja, ahora la verás. Mira, mira Una cuánto. otra. Aquí uno de 1,40, 1,60, 90 céntimos. 3,50 la almeja esta. 3 céntimos esta, 3 céntimos. Joder. 3,53 este pez, que ya es de 1,2 kilos. Otro que hemos sacado aquí que es de 1,2 kilos, otro de 1 kilo, otro de 1 kilo. Por lo que los peces, las zonas que os voy a enseñar van a ser buenas, ¿eh? Vamos a vender todos, 700 gramos, 1,06 €. Lo pone aquí debajo de cada pez, miradlo. Y mirad este pez que raro, el Cirac. Vale, también iremos a enseñaré la zona donde sacar el Cirac si tenemos suerte. Vale, vendemos todo y en media horita que he estado, 18 dolaritos que me he llevado, 18 monedas. Buenas, Jesús Carrillo. Ha sido una pasta, me lleva bastante, para nada que Pues pescáis menos. Y lo que vamos a hacer para ahora, lo ¿qué va a ser? Aprovisionarnos de ah, gusanitos y mira, demás. el Sidra es uno de los últimos, ¿no? Uno de los últimos estaba así, porque lo he pescado al principio. Es que está con la cucharilla al principio y creo que ha sido por eso, que solo lo he sacado con la cucharilla. Claro, os enseñaré los sitios donde tenéis que ir. Dice, oye, ¿tú crees que podría comprar el juego para Mac? O lo tengo como Mac, no funciona el F11. Este no es el Fishing, este es el Russian Fishing. Que también es gratis. Sí, aquí no va el F11. A ver, vamos a mirar a ver aquí. Vamos a comprar. A ver, ¿puedo comprar algún anzuelo? Vamos a comprar algún anzuelo también. Un 2 rayas. Ah, un 2 partido 0 de estos no hay. Qué putada. En este mapa, en el otro sí que hay. Voy a comprarme uno de estos, tío. Voy a gastarme una pasta en un anzuelo, ¿sabes, Joma? Un S1. Comprado. Un S1 parece bastante grande el anzuelo, ¿no? Es que no sé, a ver de cuál me lo compro. A ver de cuál me lo compro. Tú gastas dinero que tú no vas a ser más rico del cementerio. A comprar cosas. Bueno, un S1 yo creo que está bastante bien. Si sí, vamos a comprar el S1 este. Ay, ay, ese es grande. Lo compramos, el S1, que se, ya a partir de ahí serían uno partido de cero, ya serían los más grandes. Y vamos a comprar también. A ver, ¿dónde está la comida? Aquí vamos a comprar gusanitos de estos, que es con lo que vamos a pescar, ¿vale? Ah, tiene Gusanitos buena separación desde la punta hacia atrás, ¿ves? El de. ángulo Sí. ese grande. Bueno,
Mirad, chicos, este mapa, qué preciosidad. Bueno, Mr. Calypso, este mapa es una preciosidad. Tenemos un río como en la vida real. O sea, un río estrechito, nada de ríos enormes ni nada, nada. Un río estrecho de pueblo. Como lo que hay en mi pueblo, miradlo aquí. Mira, Joma, ya verás. Además, este juego es que te puedes poner a pescar en cualquier parte del mapa. Esta es nuestra pala, que ya sabéis que con la pala sacamos las lombrices de la orilla. Que para ir a pescar la Amazonas ya hay gente. Nosotros normalito, a ver. Ahí está, mirad, sacamos lombrices. Hemos sacado una. Y conforme subamos la probabilidad, tendremos más probabilidad de sacar más cositas. A ver, que tengo la caña, me la he dejado allí, en serio. No jodas. Que no, que no me la he dejado puesta. Ah, no, vale, que no la tengo seleccionada. Pues mándale un WhatsApp al Málaga que te la lleve en el dron, colgado. Ahí está, no, ya la tengo aquí, mi hijo, no te preocupes, ya la tengo aquí. A ver, intentar echarle, a ver, hay un par de zonas que yo he probado antes, que siempre las tengo aquí vistas. Que no es por ofenderlo, pero que se llame Málaga y que no conozca Málaga, el día que me lo eche a la cara verás tú la que le voy a dar, a ver. Le voy a enseñar Málaga, pero tirándole de la orea. Bueno, vamos a ir probando mientras vamos a los sitios, las zonas que conozco. Vamos a ir tirando un par de cucharizazos por aquí. Vamos a ir recogiendo un poco. Ya sabéis la técnica del stock and grow. Paramos y recogemos. Paramos y recogemos para que le dé el tiempo al pez a morder bien la cucharilla, ¿vale? Porque si es un pez que va un poquito lento, no lo va a enganchar. Siempre hay que ir recogiendo despacito. A ver si sacamos por aquí alguno. Tenemos suerte. Más que nada por probar, ¿vale? Para que veáis eso, cómo es el río y a lo mejor probando tenemos suerte y sacamos alguno bien gordo. A ver. Parece que no va a haber suerte, parece ser. Esta zona no. Está el agua muy tranquilita. No, y que cada cucharilla vale para un tipo de pez, ¿vale? Esta cucharilla vale para un tipo de pez, las otras valen para otro. Creo que tiene juego. Y un nuevo luz de quién, de Riquito, que dice, vamos, Frank, que nos quiten los peces, vamos, máquina, ahí estamos. A tope, vamos, gracias Nikito por el loot. Ya sabéis que apoyáis al canal gratuitamente un montón. Vamos a venirnos por aquí. Vamos a echarla de aquí para allá, que tenemos gran espacio. Pega al arbolito de la izquierda, que ya sabéis que la zona de la izquierda está inaccesible. Nadie puede ir a pescar por allí. Por lo que yo creo que los peces grandes tienen que estar en la zona. Buenas, Pablo M. Pino. Ya tengo el primero, mira, Joma, hablando de él. ¿Y ahora has pintado? Sí, no es muy grande porque tenemos el freno al 23 y estamos trayéndolo como si fuera nada, un palo en el agua. Pero bueno, es el primero, ¿eh? Una buena señal. Muy buena señal, ya por lo menos una perca. Que hay peces. Sí, es una perca normalita, así que tampoco lo vamos a subir los humos. Una perquita, nada, esto no merece la pena. Ahora os llevaré a los sitios, bueno, no os preocupéis. ¿Cuándo es ETS2? ¿Esta noche? Esta noche va a haber. Camionitos, ¿eh? Esta noche todo el mundo atentos ahí para cuando digamos la ruta, uniros y estar conduciendo un ratillo. Vamos a seguir recogiendo, a ver si tenemos suerte y pescamos alguno mejor, más gordo. Más grandecito, sí. Buenas, Diego Porvera, saluditos. Mira, sabéis que si no son de un kilo, a mí los peces no me gustan. Como que no tienen ni chicha ni limonada. Hay que decir que. Claro, hay que decir que yo creo que los aperos que llevamos para esta zona es un poquito, son unos poquitos pobres. ¿Por qué motivos son un poco pobres? Porque cuando pescamos un... Mira por dónde venía tú. Ese era de los buenos, Mira por dónde venía. Por recoger rápido y no parar, ¿veis, chavales? Ah, voy a volver a lanzar. Bueno, lo que estaba contando, que estos peces, pues en esta zona del río son bastante complicados de sacar. Los pecitos que vamos a probar. Porque hay muchos tipos de peces, o sea, podemos sacar uno u otro. Pero hay algunos que pesan 3 kilos. O sea, 3 kilos o... Bueno, no sé lo que pesan, porque te lo puede decir el chete, que este fin de semana se me escapaban todos. Cuando empezaban a pesar. Porque el carrete no tiene demasiado fuerza, tiran del hilo y se lo llevan el hilo y el carrete no frena lo suficiente. Claro, tengo que comprarme un carrete con más fricción, freno de fricción. Vamos a cambiarnos de zona. Venía uno antes persiguiendo la cucharilla, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir a las zonas buenas de verdad. Ir caminando por la orilla del río. Mirar, es que el río es precioso, Mirar que tiene así sus curvas, sus arenales ahí. Te puedes poner a pescar donde te dé la gana y quieras. Mirad aquí qué anchura, que aquí como que el río se dividía en dos partes y ahora aquí se junta otra vez en una. Vamos a lanzar ahí al juntamiento de las dos aguas, las que vienen por allí y las de aquí. Vamos a lanzar allí a tope a ver si tenemos suerte y pillamos algo. Hay que decir que las cucharillas que estamos utilizando son de muy poco peso porque tampoco podemos lanzar muy lejos, las cañas son las primeras que nos dan. Hay que subir mucho de nivel para comprarnos mejor equipamiento y poder sacar peces más grandes y mejores. Creo que le estaba explicando antes a mi compañero de trabajo, Ramón, que es muy importante que subamos de nivel en los juegos, porque nada más empezar no puedes pescar con lo que queramos, tenemos limitaciones. Y para eso hay que subir de nivel, pescar peces
Y bueno, pescar peces para subir de nivel, básicamente. Este juego, pescando peces, subir de nivel. Y desbloqueando las demás pescas. Pescas a fondo, pescas a cucharilla, etcétera, etcétera. Buenas, Ignacio Bravo. Dice, a mí la pesca me encanta, me da hambre, no fastidia que te da hambre, nada. Aquí tampoco hemos tenido suerte. Vamos a seguir por aquí caminando. A ver, la zona que me he saltado o no. La zona más para adelante es la donde tenemos que ir. Mirad el mapa. Aquí tenemos el mapa del río. Empezamos aquí. Nuestro pueblo. Y nosotros queremos venir a pescar aquí. Aquí y por aquí. Así que tenemos que ir rápidamente a la tienda de campaña para que no se nos pierda el tiempo. Vamos a ir rápidamente por aquí. Atajamos, atajamos. Y esta es una zona buena para la cucharilla, ¿eh? Esta es buena ya. ¿Se me escucha ahora? Sí, te escucha Sí, perfectamente, sí, sí, Joma. sí. Se le había dado al micrófono, Abby, estaba yo hablando sola aquí como un tonto lava. Te digo yo que me da hambre a mí, nada más que de ver tu gas, imagínate. Pero tienes normal, mi homie, que te da hambre a ti. Pues esta zona ya es buena, ¿eh? Aquí he sacado ya antes un par de peces bastante buenos. A ver si tenemos suerte ahora y sacamos alguno. Yo soy de los que pasan por el Burger King por la puerta y la gente sale huyendo cuando me ven la cara, bebé. Bueno, Francisco García, de momento no mucho. Estamos empezando a mostrar lo que es el mapa, la zona, para que sepáis dónde podéis pescar. Aquí para cucharilla es muy buena, sacante bastantes peces. Pero con la roja, ahora llevo la naranja porque quiero pescar un tipo de pez que es bastante grande, para que no me pesque cualquier cosa. Y con esto antes los he sacado bastante fácil. Buenas, Cristian Eduardo Navia. El farming empezaremos la semana que viene otra vez, ¿vale? Hemos dado un poquito de descanso. Ya que es veranito, la gente está más por la calle, está más En la playa. en la playita, en los ríos. Vamos a poner la roja, a ver si pesco alguna aquí. Las vacaciones, que todo el mundo tiene Ahí vacaciones, está, ¿no? todo el mundo tiene vacaciones, por ese motivo ya, pues eso, a lo mejor hace algunos días no, el de las 7 y el de las 8 no lo hacemos. Como ayer, etcétera, etcétera, ¿vale? Habrá días que no hagamos tanto directo porque no hay gente ahora mismo. A seguir recogiendo, a ver si tenemos suerte y sacamos uno bien gordo. Dice Fran, sube directo de Junte Cabo de Willow. Subimos el lunes, Penguin. Ayer fue tirada el de Junte. Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo, eh. Ahí lo tengo, mi joma. No va a ser pequeño, Ya, va a ser bastante bueno, más grandecito. Pues venga, tírale. Estamos aquí a la espera. Este va a ser bastante bueno, Pues medio kilo para arriba. Míralo, míralo, ya se le ve. 423, casi medio kilo. Ya lo he dicho yo que iba a estar cercano. Pero lo que os digo, que esta caña pesca, en esta cucharilla pescamos muchos peces de esto, que son percas. Y yo percas no quiero. Que es el pez más común en todos los mapas, ¿vale? Quiero sacar peces de los otros, que valen más. La perca yo, ¿no? Ahí Ah, está, no, quiero de los perdón, buenos. que era otra cosa, era terca, ¿no? Terco. Terca, tú no eres un He terco. escuchado yo, he escuchado yo otra cosa. Voy a ir recogiendo poco a poco. Es decir, cuando has hecho las ondulaciones esas del agua es cuando antes nos ha venido a. Lo hemos pescado, hay que El tener cuidado. pescadito. Bueno, el chete estará por ahí cerca, ¿no? Sí, el jet también está pescando, por No. supuesto. No No, está no, por. ahora no. Es que si estoy pescando me va mal el vídeo. Estoy Vaya, viendo en hombre. directo. Chete está aprendiendo la zona para Porque. cambiar ya de mapa, ¿no? Chete, ya Sí. te tocará venir a este mapa ya, ¿eh? Estoy controlando a ver dónde se pesca los mejores. Vamos a recoger, ya os enseño este sitio, ¿vale? Para que sepáis que podéis sacar aquí peces a ¿Qué? porrones, pero nosotros no vamos a tener tiempo, nos vamos a ir a dedicar a ir a los buenos, a los que yo sé que vamos a sacar como churros. Que dice Málaga que es que Málaga es muy grande, a Sí. ver. Pero si pasó casi al lado mío, es desgraciado y no me dio. Ver, vamos a venir por aquí. No, por aquí no es aún. Voy a enseñaros el sitio bueno de verdad. ¿El agua está Sí, no, el agua marroncilla está verde, o es que lechosa, como está barroca, verdecita, ¿no? está Como verdecita, está barroca, buena. sí. Está especial Tiene ahora mismo buena para la pinta. pesca. La gente preguntará, Fran, ¿y por qué dices que el agua lechosa está mejor que transparente? Porque los peces nos van a ver a nosotros menos las sombras, los peces Está van a el ver menos hilo. el cebo y se van a guiar más por las luces, los colores, las sombras y los ruidos. ¿Sabes? Entonces va a ser más fácil pescarlo, ¿vale? Así que es muy importante siempre que. El agua se oscurilla para eso porque tampoco vean el hilo y muchas Exacto, cosillas, exacto. ¿ves? Para, no, no, y también para eso, para que ellos se vean más por sus instintos en vez de por la vista y vean directamente a lo que brilla, a lo que se mueve. Y esta zona es la especial del Fran. Esta es cosecha propia, ¿vale? Esta la hemos sacado aquí en el canal. Bueno, esta no la verás por ahí en ningún sitio ni la verás en ningún lado. Esta se la puedes decir a Chete. Esta la descubrimos Chete y yo este fin de semana. Estaba yo Estoy aquí pescando y le pescando. dije, Chete, no te vas a creer, estoy sacando peces de 1 kilo como churros. Pues aquí es Chete. Ahora a lo mejor podemos A tener ver. suerte o no podemos tener suerte, el clima, no clima. Pero aquí lo sacaba yo el otro día, chicos, como churros.
Te la has marcado tú con la caña de bambú para que no se te pase el sitio, ¿no? No, no, que la tenía ahí echada y no la he quitado antes. Pues no he tenido tiempo, empezaba ya el directo y no he tenido tiempo. Mira, ahí creo que me está, no me está tocando algo. O sea, ¿o ha tocado el suelo? No, no, ahí está tocando algo, ¿eh? Ahí está tocando algo. Hay que tener muy en cuenta que aquí hay muchas ramas y siempre podemos engancharnos con algún sitio, así que hay que tener mucho cuidado para saber si es un pez o lo que estamos. Que ha enganchado en el o fondo, cómo se engancha en el suelo, exactamente. Hay que tener muy en cuenta ver la picada. Bueno, vamos a ver si la desatasco de ahí. Ahí está. Hoy tengo un pez muy pequeño, es lo más probable. O se ha atascado en el suelo. Pero no quiero quitarle profundidad porque a esta profundidad la he sacado. Yo lo gano para irlo ya. Ok. Chete. Buenas, Marionce. Ahora, para que el aire va dirección este. El aire va para enfrente. Parece bien. Hay que irlo picada. Mirando, a ver. Sí, no hay que mirar mucho el aire para saber cómo lanzar. A ver, a ver. Vamos, señor Río, no me puedes dejar mal, que lo hemos sacado todos los días como churros, ¿eh? No puede ser que ahora no saque ninguno, que me cago en todo. A ver, vamos a ir con tranquilidad. Despacito, ¿sí que? Siempre mirando. Cuando llegamos a la zona de, la, de los arbolitos es por donde más peces suelen haber. Aquí suelen haber bastante. A ver, parece que no, ¿eh? Y se ve como... Yo sé si sabéis un enganchón. Creo que es enganchón. O un pescadito. No, pero es que suelen pescar también muy arriba los peces antes de llegar al árbol. De momento no hemos tenido suerte. A lo mejor es por la hora. Hay que esperar un poquito a ver si. Vamos a recoger otra vez. Vamos a lanzar. Voy a ponerme más para aquí. A ver si es que estoy muy. Muy para arriba. Pero digo, aquí es donde he sacado todos los peces. Las almejas también las he sacado en esta zona. ¿Vale? Todos los peces, todos los que tenía, lo que hemos vendido, lo he sacado aquí, con el corcho. Y menos unos cuantos que he pescado con cucharía para probar si era verdad que se pescaban. Buenas tardes, Fran y familia Farmerini. Buenas tardes, Dante. Dancel, Si antes no se me atascan en el. ¿Qué pasa? ¿Que ha perdido agua al río? ¿Qué con esta temperatura? ¿O qué pasa aquí? A ver. Si antes lanza yo. No, no, llevo un pez, que llevo un pez, vale. Eso, que llevo un pez pequeñete, pero llevo un pez. Decía yo, ¿qué pasa aquí, nano, que se atasca? Vale, ya empiezan a picar los peces, De aquí a nada pescamos los gordos. Ya habéis visto cómo mola el río, ¿vale? O sea, es muy brutal. Tienes ramas por todos los sitios, recovecos, cruces de ríos, de aguas. O sea, es brutal. Me gusta mucho. Hoy estamos. Hoy me había dicho que teníamos que ignorar Málaga, ¿no? No me había dicho tú antes del directo que teníamos que ignorar lo algo. Hombre, no, a mi Málaga, no, hombre. No, mujer. Con la semanita que lleva de gafas nadie se puede acercar uno mucho a él, a ver, que es capaz de pasarnos el gafa a nosotros. Ha sacado un chanquete, Fran, dice el cabrón. Málaga, ahora te sacaré un pez y te voy a dedicar, Málaga, a ver si tenemos suerte. Porque la carnada está bien, más o menos, lo saca así. Un boquerón vitoriano, de esos buenos de aquí de Málaga vamos a sacar, verás tú. Y vemos que no, le quitaremos un poco de profundidad, pero antes lo he sacado así, macho. Y con sol también, como ahora. Pero a lo mejor el horario y alguna cosilla varía, ¿no? El horario es que ya sí que no me he fijado. Voy a quitar un poco de... A veces. Voy a poner a un metro sesenta. Aunque sea yo muy pesadillo en estas cosas, sabes tú que... El horario y... No, pero lo saca también temprano, porque cuando he entrado era de día. Habéis visto que cuando hemos pasado el directo era de noche, o sea... Ay, pues mierda, le he dado el derecho sin querer. Cago en todo, Fran, por un lance que habías hecho bueno. Lo estropeas. A ver, vigilemos bien la caña. Es que además, el último que le he dicho a Joma, menos mal que se me ha soltado, si no, no empiezo en el directo. Estaba sacando uno que pescaba, yo no sé lo que pesaría porque no lo he sacado, pero empezaba a tirar, se ha ido para abajo y no consiguió traerlo para mí. No quería venir. Claro, y al irme corriendo por el río, ¿qué pasa? Que al final la caña se destensa al hilo y se largó. Pero no quieren picar ahora, macho, ¿era posible? Bueno. Estos peces mezquinos. Yo como siempre, para no variar y lo pesadito que soy, y que como soy la memoria elefante, también mandaremos saluditos, que me parece que no se lo hemos mandado, a nuestro amiguete chiquitete Ale, que está de vacaciones, a nuestro queridísimo hombre de hielo Iceman, y a otro que nos falta, que no me acuerdo cómo es, no sé si está desaparecido en combate o se ha querido...
está todavía peleándose con los que le tienen que arreglar el ordenador, a ver. Pues está de fiesta. Ahí llevo uno bueno, ahí llevo uno bueno, chicos, llevo uno bueno. Yo sabía que no me podía fallar mi sitio. Madre de Dios. Estos son de los que quiero, este. No he pesado tampoco mucho porque lo hemos sacado, cosa que los otros, por lo menos un kilo mínimo. No, 681, pero bueno, estos son de otra marca. Otra clase de peces. Bueno, ya nos estamos acercando, ya empiezan a picar, ya empieza a calentar el sol. Los peces están saliendo ya de su escondrijo diciendo, que se ha hecho de día, que ya no hay oscuridad. Me ha vuelto a picar. Uy, casi lo trinco ahí. Bueno, ya empiezan a picar, Lo malo que se mete debajo de la... Mira el corcho, Joma, como el detalle de que el corcho se tumba y tú cuando se mete debajo de las ramas, tío, brutal. Se dobla, ¿no? El corcho se dobla cuando se mete por debajo de las ramas. Yo creo que un pelín tarde, ya lo sabes, Ahora lo verás. A ver. Pues es que toca. Ahí cuando pasa eso es que toca ahí en el árbol. Ya lo nos va a pasar todo el rato. Vamos a volver a lanzar por allí. Pero bueno, ahí nos había tocado un pez. A que me he apresurado yo al estirón. Siempre hay que tener el hilo bastante tensado para si tira el pez poder enclavar el anzuelo, claro. Yo lo tengo bastante suelto ahora, pero en cuanto vea la primera picada, porque hay que tenerlo suelto para que vaya, haga el barrido del agua. Buenas, Daniel. Sí, claro, que vaya para abajo. Exacto, que le demos recorrido al corcho. Como bonitos. Ah, si no, le pondremos también el anzuelo que hemos comprado. Ese anzuelo que hemos comprado va mucho mejor que este. Enganche los peces un poquito más. Sí. Ahí toca, ¿veis? Ahí toca en el agua. En el agua que diga en el fondo. O en la rama que hay por ahí. A ver si quiere algún pez. ¿Vuelve a engancharse o es un pez? Esto yo creo que es un pez, ¿no? Va plin, 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 plin. A ver. Me se ha enganchado porque se ha parado el corcho. Le iremos quitando ahora profundidad. Un poquito, sí, porque... Sí, vemos que se engancha mucho, pero es justamente por los árboles, porque están las ramas por ahí, las raíces. Las ramas del árbol ese. Y todo lo que se ve fuera, por dentro lo mismo es mucho más grande. Claro, ahí está. Uh-huh. Por abajo no mucho está, yo no sé de ramas por todas partes. Acercamos el zoom. Habéis escuchado el clack, que hemos cerrado el carrete para que no soltemos hilo. A ver. Y lo tengo, este parece pequeñete, este pez, Míralo ahí, vaya samarús hemos sacado. Vaya samarús. De hecho, no sé cómo en el anzuelo se pueden picar, coger estos peces. Con eso te digo todo. Vamos a recoger, no me gusta el lance muy cerca. Ten en cuenta que llevamos un S1, que sería un 1 en la vida real. Llevamos un anzuelo bastante grande, Grande, O para que un pez con tan la boca tan chica sea capaz de pillarse. Pero es que aquí los peces no avisan mucho, ¿vale? Ahí habéis visto un toque. Aquí pegan el bocadillo y tiran rápido. Ay, no, tenía muy lindo. No, es que van de bocado. Aquí van, plas, tiran de él. Aquí no es como en el otro mapa, en el río anterior, que visteis cómo tocaban ahí, salían círculos en el agua. Aquí no da tiempo a nada, aquí es plas. Ahí tenemos suerte y nos pesca uno de los grandes y conseguimos sacarlo, que sería lo interesante. Que no he conseguido sacar ninguno, ¿vale? Porque este carrete ya te digo yo que no... A ver si coges el otro ya. No tiene el tirón suficiente, digamos. A cambiarle, a ver si puedo cambiar ya casi dentro de poco de... Vamos a poner el anzuelo que hemos comprado, que era este, ¿no? El 1. Ahora te diré. Sí, el que he puesto. Era uno más rostillo. Tengo todos igual, sí. Tengo todos igual, menos ese. O rojo, yo no, ¿verdad? Que tiene la boca más abierta. Dice esos calzones azules, es un bañador, Malaguita. Un bañador, sí. Como el que dice. ¿Bañador? Me está picando. No, la foto que ha puesto la en Instagram. A ver, ahí lo tenemos, mira cómo se lleva. Ahí lo tenemos, mira cómo lo está tocando. En el fondo no estamos tocando porque le hemos quitado más agua, ¿vale? Antes no tocábamos, ahora menos. Es un maldito pez, pero tiene que ser tan pequeño. Estoy recogiendo ya porque tiene que estar... Mira, ya empieza a dar golpecitos más fuertes,
Ahí, ahí, vamos, 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 muerde. Chico, aquí De estás esperando, momento. vamos. Tengo bastante tensado el hilo. Vamos, chiquitín, tiene que ser muy pequeño este pez, mira. A tirar ahora. A ver. Bueno, tampoco es que fuera muy pequeño, pero qué pesado el pez este, ¿no? Estos son los que tenemos que pescar. Bueno, no, los de la aleta roja, eso tampoco. Pero estas dos pueden salir muy llenitos, a ver, Sí. no. Entonces, están pescando peces ahora muy raros, ¿vale? Antes no me han salido estos peces tan raros. Me han salido peces más de normalillo. No sé por qué ahora me salen estos peces de otra especie. A ver, ahí lo tenemos. Me ha vuelto a picar. Este parece bastante bonito, ¿eh? No va a ser grande, grande del todo. Estos son los que quiero yo. Y esto dice nuestro amigo Riquito, dice: Fran, con el agua tan turbia deberían de probar a menos profundidad para que la luz penetre mejor. Chicos, apoyad con los luz. Gracias, Riquito. Ahora le quitaremos 200 grametes. Me ha sido bastante chico. Pues uno de esos hay que pescar, pero en grande. Como el que acabamos de sacar ahora. Buenas, Julián García. A ver, pero ya empiezan a picar más. Ya se nota que a las 2 de la tarde ya parece que quieren entrar. Tienen ganas de comer ya. Claro, es la hora del almuerzo. A recoger un poco de hilo. No quiero tener hilo tan tensado porque luego te pican. Galeón. Este anzuelo nos da más suerte. Ahí se engancha la rama. Eso sí que lo sabemos, que ahí es de enganchón en la rama. Eso lo tengo yo más que comprobar. Por mucha profundidad que le quite, siempre en esa rama, siempre toca, ¿eh? Ahí. Y no sé yo qué decirte. Voy a hacer el recorrido por aquí a ver un poco. Parece que está picando, parece que está picando. No, creo que se atasca en alguna rama, tiene que haber por ahí porque se está tocando Por el ahí que suelo. enganche, sí. Pues más que nada porque lo sé, porque se queda el corcho parado, ¿vale? Si no se queda el corcho parado, no sabía decir que. ¿Qué pasa? Me va a quitar un poco más. Era uno y medio, creo. Es que tampoco quiero quitarle mucho más porque el otro día lo sacaba bien. 1,30. En algún momento tienen que picar el día. Pero bueno, a la zona lo habéis llevado. Que vea, porque parece que si pegan así un poquitín para abajo, a ver. Mira, este sí que me. Ahí, macho, sí. No, lo tengo. Pero no son muy muy allá, macho. Me están saliendo pequeños, no sé por qué ahora, míralo. Otro pez de mierda. Si no entra la suerte. ¿Sacaste los grandes el otro día? No, he sacado un montón, he sacado uno y medio y unos cuantos que me han picado que era imposible sacarlos, que se han ido, tiraban de hilo y. Tenía que ser grandes los bicharracos. Es lo que dice el chete, el otro día sacaste a los padres y ahora están los niños buscando a los Claro. padres y estás enganchando tú a los hijos de ellos. Qué va, ya digo yo que no, mi hijo más. A ver, ahora corre el anzuelo, va que se las pela, ¿eh? ¿Cómo? El corcho que se ve que va muy ¿Cómo? rapidito para abajo, ¿eh? La corriente. Hay Yo no he bastante visto. corriente. A ver. O Pero mucho. eso que. Ah. Mira, mira, ahí va. El juego gratis, ¿no? Pero no quieren picar como el otro día, macho. El otro día, tío, con cheta aquí me hinché. O sea, pero hincharme. O sea, esta zona, tío, que te hinchas Que hay un de trincar montón. peces. Sí, pero hincharme. Y ahora no sé qué pasa. O las cosas del directo, que a veces, pues eso. No quieren pillar, ¿eh? Pero bueno, a mí con que pisquemos uno grande, de los que no se ha llegado a sacar ninguno, me sobra. Este también me Ya parece va bien. bonito. 200 Esto gramitos, yo sabe. creo. 200. La gente que los directos son tanto como para bueno como para malo. A veces pican y a veces no. Ahora, Así a veces tienen te que verlo. sorprenden, otras veces no te sorprenden los directos, porque hay que ver que eso que. Suerte. A ver si tenemos ahora la Uy, suerte. ahí se ha picado uno. Sí, pero no, ya te digo, joma. O sea, tiran muchísimo más de. Se doblan la cañito, o sea, de los peces. Pero que. Parecen como carpitas pequeñas, ¿no? Lo que está sacando ahora sí, arenquillas de esas. Sí. Madre mía, qué tirón ha pegado ahí. Eso sí que era uno bueno, ¿eh? Carpas en el Russian, pues en el siguiente episodio iremos a por carpas. Las carpas sí que hemos sacado bastantes. Ahora, que quiero avanzar, quiero buscar la zona para avanzar rápido de nivel y conseguir dinero para poder desbloquear cosas, ¿vale? Porque si no siempre pescaremos con lo mismo porque cuesta mucho desbloquear las cosas. Cuesta, ¿eh? Dice nuestro amigo Malaga en el aire: Fran, mañana un carrete, te lo cambio por una clase de vuelo.
Así fuera, no, no, no. Casi has colado, casi he perdido un pez por tu culpa, Málaga. Saludos a todos y manden loot. Ahí está Málaga, gracias. 112 gramos. Pequeñito, pero estos son los peces que quiero sacar. Estos son, Exactamente, estos son. Muy bonitos. Yo sé que tiene que ser ya vuestra hora de pique. Vamos. Ha venido alguien, un pez no ha labrado, qué raro. Pero están detenidos, joma, viendo cómo pescamos, a mi caso. Pues, calla, que he mirado para atrás donde está y está pendiente al televisor, a ver. ¿Lo he hecho yo? Puta, la pecilla. Pues tenemos otro samarús. Voy a poner el otanzuelo porque el otanzuelo es más grande, creo, ¿no? Y estamos sacando peces muy chicos. El otro otanzuelo era uno partido cero, ¿vale? El otanzuelo que tenemos es mucho, un poquito más grande. Tampoco mucho, es un número. Jesús. Y Fran, te haces bastante revuelta con huevo, pues suena bien. Ten en cuenta que el anzuelo que has puesto ahora mismo, que es grandecito, pero yo te he dicho, tiene desde la punta hasta la parte que está bastante abierto. A ver. El colorado ese que tiene es muerte, no iba. Es que el colorado lo he probado y no. A mí el que más resulta me ha dado es no este va, que no. Tengo, ¿vale? Es el que más resulta me ha dado es este. El que estamos utilizando ahora. Porque lo he sacado todos los días, vamos. Que no lo saquemos hoy, ya les digo que no tiene nada que ver. Porque lo he sacado todos los días a patas. Y además, ¿lo habéis visto cómo los hemos vendido antes del directo? O sea, que al fin y al cabo los acaba de sacar. Que no ha sido. Yo no sé si es que deja la reserva esta sin animales ya, sin peces o qué. Papá. Pudiera también, ¿eh? A lo mejor pican más tarde cuando se hace de noche o amanece, no sé. De hecho, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar la caña aquí. Voy a tirar con la cucharilla. No voy a tirar con la cucharilla allí. Aquí también hay una zona buena que no la he dicho para que también sepáis dónde podéis ir a sacarlo, que es esta zona de aquí. Mirad. Bueno, aquí ya acaba el mapa. Hay una piedra por aquí donde ponerme. Aquí. ¡Contra! Esta zona suele ser bastante buena, ¿vale? Con la cucharilla, ¿cuál diréis? La cucharilla, la naranja. Es la que mejor resultado da porque los peces son los que más valor tienen, ¿vale? Tiramos para allá, para el tronco del árbol. Hoy con los rusos están sacando peces de 19 kilos. Bueno, sí, ya te digo, sí, cuando tú dices, pero el problema es que ellos que tienen otras técnicas, tienen cebadores, tienen otras cosas que nosotros no podemos utilizar de momento. Eso sí, porque estarán más en niveles más altillos, ¿no? Sí, sí, también. Por supuesto. Eso sin pues, dudarlo, Joma. Y si el juego este lleva 10 años ahí medio, ya saben los trucos para pescarlo bien. Haciendo la técnica del stop and go. Nosotros. Pues desde allá arriba, chicos, se me vienen los peces hasta cruzar el árbol ese que tenemos tumbado ahí. O sea, es brutal como tiran. Qué pena que ahora no estén picando como me pican a mí. Bueno, el árbol está aquí arriba. Sí, el árbol lo tengo aquí enfrente, míralo. Ese árbol de ahí, o sea, se me cruzan hasta aquí. Imaginar todo lo que corren. Lo que pasa es que con el sol, a ver si no. Si, claro, tendría que haber sido lluvia. Lluvia es cuando más suelen venir. Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo, lo tengo el primero. Una perca. Normalita. Y bueno, hemos sacado una aquí, mirad. A ver si con suerte sacamos los buenos. Esto ya sabéis que no tiene mucho valor. Buenas, Ahmed. Seguimos recogiendo. Técnica esto and go, como siempre, para dar mayor probabilidad de pescar algún pez. Pero de tiempo de morder anzuelo. Claro. De perseguir, lo habéis visto antes cuando hemos corrido mucho con la cucharilla. Ahí lo tengo, ahí tengo otro, tengo otro. Pero tampoco parece muy para allá, Por allá, menos cuarto, nos falta un cuartito de hora, a ver si tenemos suerte. Pero este ya es de los buenos, este ya es de los que valen pasta, Un Ronaz. Miradlo aquí, qué bonito. Ya valen pasta, Bueno, va a tirar un par de lances más antes de irnos. Y pica el principal. Sí, porque quiero irme al corcho porque sé que es que ahí pescan de los grandes, de los que tienen mucho. Y quiero ver si sacamos alguno en directo. La mala suerte que ahora no me están picando como esta tarde. Pero te he puesto a las 7 a pescar, macho, y me picaban, tío. Pero ya, tío, Joma, estaba aquí sacando, que he sacado por lo menos de un kilo, he sacado por lo menos 7-8. Y esos tiran, Ya van tirando más fuerte, ¿no? Sí. Los del kilo para arriba. Bueno, auge Young. Y de un kilo ya empiezan a tirar bastante.
Te digo que ya intentaré eso, pescar más ahí en solitario para aprender los mejores trucos y luego ya mostrándolo. Voy a enseñar las zonas de pesca para que vosotros podáis pescar en cualquiera de ellas. Vengáis y las probéis. Ha cambiado un poquillo la voz. Medio metálico. Sí, puede ser mi internet que está fallando otra vez. Puede ser que haya alguna baza. Sí, sí. Esto acaba de dar un pequeñito de lareo. Pero es cosa normal. Pues esperemos que sea normal. En tu caso sí, por lo menos te lo dicen los... En mi caso ya sabéis que mi internet queda 2x3. Los demás no lo vemos normal en el vuelo. A ver, los profesionales no lo vemos normal. Los que van a tu casa lo ven normal. Te coge uno esta casa y le mete alguno de uno con las palas en las costillas, verás tú. A coger la caña de corcho, vamos a seguir probando. Que sé que alguno tiene que... Tenemos que tener suerte, macho. Que sea uno, tiene que picarnos. Mira, mi hermano o mi cuñado. Pasa. Car dentro. ¿Pero en qué quedamos? ¿Que es tu hermano o es tu cuñado? No lo sé, mi hermana con la cuenta de mi cuñado, no sé, una de dos. Será mi hermana, digo yo. Sí. Estará estudiando. Voy a darle más profundidad, unos 70, como tenía antes. Un ratito para ver tu director también tomará, ¿no? Y acabará de venir a trabajar. Voy a ponerle uno más, voy a poner unos 70 como tenía antes, unos 75. Y lo he sacado antes, tenemos que sacar las horas como sea. Voy a lanzar más para arriba, para que tenga más proyección en el corcho en bajar. Voy a tensar el hilo. Porque yo lo sigo viendo que baja muy rápido. Sí, pero es que la corriente del agua, joma, aquí no podemos hacer nada. Creo que no podemos cambiarlo. Podemos ir a otra zona donde hay menos corriente, eso sí. A ver si por eso todavía no ha picado ninguna sin. Dale a la Z, que veamos bien el corcho. Antes venía por aquí, macho, y aquí cuando venía por mitad de la madera, ¡chum! Lundía, pero que flipabas, Lundía. No sé qué pasa ahora. A ver si el pajarraco ese que lleva volando media hora ya por los altos ha llevado unos pocos, a ver. Porque no te extrañes. Yo lo estoy viendo dando vueltas ahí. ¿Cómo vuela por ahí el aguilucho? Yo creo que el aguilucho se ha llevado alguno. No has jodido la pesca. Era tú como coja yo la escopeta. Pero se queda enganchado. Ahora que estoy aprendiendo a disparar. Ahí está. Tu hermana aquí, mi hermana. Pasa 9. A ver, lanzar otra vez para allá, a ver si tenemos suerte. El cebo está bien, lo voy a sacar con este cebo. O sea, es que sería cambiar, pero no sería sacar los que yo he sacado. Mira, ahí está tocando. Nada que no se nota cuando toca. Este parece grande, chicos. Me voy a coger por la caña. Este ya suena al embrague, ¿eh? Este ya suena al embrague. Ya empezó a sonar al embrague. Ah, 200 gramos. Pleno. Tampoco ha sido muy grande, pero ya empieza a sonar al embrague, ¿eh? Eso me gusta. A 7 menos 20, 23 grados y sol y nube. Otra vez. Se lo lleva. Bueno. Que estamos en racha, chicos. Yo hacía un D. Pero este es bueno. Este también de... 200 gramos, ya empiezan a venir, ¿eh? Mujer, que necesitábamos que fuera medio de noche para sacarlos, pudiera ser. El cambio de horario. Y pero que sacan así de seguido, como lo estoy sacando ahora, joma. Si es que el otro día con el chete, que tira el chete, yo estaba flipando aquí. Saqué 8 seguidos, 8. Lanzar, sacar. Mira, otro que me ha picado. Este es grande, mi joma. Este sí, chavales, lo hemos pillado. Medio kilo mínimo. Este ya estamos picando lo grande, ya. Ahora sí. Antes era así, o sea, ya te digo, joma, medio kilo, ¿ves? 440 el gramos. El cambio de la tarde-noche, a las 7 de la tarde, mirar. Ahora que se ha ido el sol, tenemos sol con nubes. A lo mejor es que es lo que decimos, que cuando hay sol, los peces pican menos, ¿vale? Qué casualidad ha habido que en el directo hemos tenido sol. Que eso sí que no lo puedo controlar yo, porque el clima es del server, no se puede adelantar ni atrasar horas. Pues bueno, tengo otro, joma. Ahí tengo otro. Mira cómo tira. Este de los buenos. Ya me ha seguido, Mira. Vamos, estoy tirando a tope, ¿eh? Vamos, para acá. Mira, bien. Él para allá y yo para acá. Ninguno cede, ¿eh? No cede ninguno hasta que se parta la caña. Mira el corcho, ¿eh? No cede, míralo.
Ya está, está haciendo, está haciendo él. No, no, coge dirección para abajo. No, 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 no. Para abajo no, para abajo no, tira para arriba. La misma que tengo yo. No, es que si se va para abajo, se va para el tronco que hemos dicho, ya lo perdemos. Mira cómo tira, está intentando tirar. No puede porque estoy recogiendo muy rápido hasta que el hilo se prenda a fuego. Cuando veamos que el hilo se prenda a fuego, paramos. Mira cómo ha dado la vuelta, mira cómo da la vuelta. Mira, 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 mira. Hasta la caña está temblando, a ver la punta. Ya parece que sale. Vamos, no, no te vayas. No, para abajo no, para abajo no. No, por tu madre. No. Bien, bien, le saco la cabeza, le saco la cabeza. Vamos a sacarle la cabeza para que no pueda respirar en el agua. Ah, se va, hijo de puta. Es que lo sabía. Estos son de los que te digo yo que estos empiezan a mirar para abajo, empiezan a mirar para abajo y estos no paran. Es que estos son peces rusos, a veces son más inteligentes. Empieza a tirar hilo, empieza a tirar hilo. No es que lo tenga muy, muy, muy lejos, pero... Y el hilo no tiene la medida. Mira cómo tira, mira cómo tira. Si es que... Si es el carrete, joma, lo tengo casi a tope de frenado. Lo pongo a 28 de frenado. Fíjate, fíjate cómo se va, fíjate cómo se va. Avanzar un poquito nosotros al agua, a ver. Hemos quitado por lo menos 5 metros de hilo, pero nada, tira, tira, tira. Esto es brutal, de verdad, estos peces. Ahora se va a desenganchar y cuando se desenganche, pues ya hemos perdido el pez. Dile aunque sea en castellano, castizo, que estamos en indirecto, a ver si saca la cabeza por lo menos. Y le pegamos. Ven, que te puedes hacer famoso, que estamos mucha gente viéndote, ven, pececito. Están todos esperando para sacar fotografías de todos los youtubers, los espectadores ahí, a ver. Estoy jugando mucho porque estoy extensando mucho el hilo, pero que. Es de la única manera de intentar sacarlo. Se me va a near aquí. Y esto ya no sale de aquí. Y es que mira que lo tengo a nana. Es que lo tengo a 5 metros, joma, ahora mismo. Y los grandes te cantan por... tarde, ¿eh? Ah, otra vez tira, tío. Es que me cago en su puta estampa, tío. De verdad, no me lo puedo creer. Maldito pez. Es el puto carrete de mierda. Se me va para pa el árbol, nano. Me cago en... Mira, se prende fuego el hilo, se prende fuego el hilo, se prende fuego el hilo. Al árbol no llegas. ¿Andando? Sí, hasta ahí. Como se me parte el hilo, me parte el hilo. Deja de tirar. Vale, ya se ha parado ya de coger fuego el hilo. De calor, temperatura. Vamos a acercarnos a él todo lo que podamos, como dice Joma, a ver si podemos llegar hasta el árbol. Hombre, ya que tira para el árbol, pues mira, si lo tiras para allá. Hasta el árbol sí puedo acercarme, pero más allá, más del árbol no. Joder, macho, es que de verdad sigue tirando, no me lo puedo creer, tío, de verdad. ¿Qué bicho es este? Y sigue, sigue. Sigue, sigue. Ya empieza a recogerlo. Y tiene que cansarse en algún momento. El problema es que se va a soltar del anzuelo. Y eso es lo que me da rabia, que se sueltan. Cuando llevas un rato con él y no lo sacas, se sueltan. Mira, tampoco está tan lejos, ¿eh? Lo tenemos bastante cerca. Hemos avanzado bastante por el río. Miradlo como se ve el corcho ahí, por encima del agua. Ya vuelve otra vez a tirar. Joder, macho, qué pesado, de verdad, ¿eh? Por tu madre, tío. Vuelve otra vez el corcho a subir arriba. La caña está bien dobladita, a ver, está muy bien. Está medio cansado, ¿vale? Mira. Porque ya no tira como con la fuerza de antes. O sea, y ahora mismo ya... Ahora por hablar, Fran, toma, toca todos los cojones que ahora tira. Te vas otra vez a tirar. De verdad, vete, que todo preparado. Unos peces muy cabezones, ¿eh? ¿Para qué diré nada? Tendrá que... mi carrete es de 3 kilos, ¿vale? O sea, tiene que pesar 5 kilos por lo menos para que me haga esto. Para que me suelte hilo y no mi carrete ni frene. El bicho más pesado. Voy a poner a 28 de frenado. Vamos a ponerlo a 28. Ya me estoy jugando ya la integridad del carrete y de la caña ya ahora mismo. Y el hilo. No, el hilo no creo que. El hilo no ya se habría partido si hubiera sido grande de los tirones que ha tirado. Ha pegado tirones guapas al principio. Vamos a hacer el movimiento del Anakiri. Vamos a traerlo a la fuerza, ¿no? Pues como los vascos. A la fuerza, cabrón. Va a venir, pero a fuerza de bien. Más cabezón yo que tú, ea. O parto la caña, parto el hilo o vienes conmigo, me cago en... No estoy razón, le estoy pegando, Joma. Algo viene tú, que va... está funcionando el Anakiri, ¿eh? Que funciona el Anakiri, sí. Joma, que viene para acá derecho, pues sí, ¿eh? Tírale, tírale.
Ay, que viene tú. Que si no me quedo sin cena esta noche. Que viene, mi joma, que viene, que viene, que viene, que viene. Mira, que le he visto la aleta, le he visto la aleta ya. Ya lo tenemos por aquí, ya lo tenemos por aquí. No tires por tu madre. Vamos a levantar la caña para arriba para sacarle la cabeza del agua. No tires, ¿eh? Si es que tiene que estar reventado. Pues si es que con todo lo que ha luchado no puede luchar un pez tan pequeño tantona, ¿no? Si es que es imposible. Se toman vitamina estos pescados, leche. Ahí viene, medio arrastra. Vamos a quitar un poco de fuerza al carrete que está poniéndose en rojo, se va a partir. Uy, mío, chaval, qué pedazo de panza tiene, tú. No tires ahora, no tires ahora, no. Ya lo tenemos medio fuera del agua. Ahora que ponga 100 gramos y me cago en todo. 2 kilos 200, bien, bien, bien. Buena, Dani Gamer. Venga. A las 10 y media o 11 menos cuarto el ETS2. Bien, bien, 1200 de experiencia, agüita, 1200 de experiencia, una barbaridad. Este vale 4 euros por lo menos. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. Bien, lo hemos sacado, tú. Es que de ahí el pescado bueno. Hostia, pues, estoy sudando y todo, te lo juro, Este es para mi Ramón y para Pau, ahora lo dedico, chicos. Están ahí todos los días viéndome, así que para vosotros. 2 kilos 276 kr. Madre del Cristo y del amor hermoso, tú. No, pues te juro que no contaba con él, ¿eh? No estaba ilusionado porque no pensaba que lo iba a sacar. Porque de hecho creo que es el primero que saco así de así. Pero mi internet va a ir mal. De ese peso, ¿no? No, de ese peso no. Y de cuando te empiezan a tirar que se van para el tronco. Pues ya hemos visto la técnica, ¿vale? Dándole zambullida. Buena, Superglue. Por eso te he dicho que como se van para el tronco es porque por allí tienen ellos el escondite, como quien dice. A ver, que se van a su sitio donde saben que están más protegidos. Entonces, Fran llega a los sitios donde... Se va para allá y allí le tira un pelín más, a ver, con más fuerza. Pero tardan en cansarse, ¿eh? No, que se ha tardado. Y pesa 2 kilos, joma. Cuando tengamos que sacar uno de 40 o 50 kilos, la vamos a flipar. Bueno. Ya con barca. Ya es con barca, a ver. Es verdad, no he enseñado que aquí hay moto, ¿vale? En este tenemos moto. En este... ¿Moto acuática de esa? No, moto acuática no. Tenemos moto para ir por el camino. Pero como es tan largo el río, mirarlo de un lado a otro, ¿vale? Mirar todo el río lo largo que es. Tenemos una moto para poder conducirla. Eso lo haremos en otro directo, conduciremos la moto. Y bueno, tengamos creo que está para eso, ¿eh? Sí, creo que está para eso, ¿eh? Porque una moto, ya ves tú, ¿para qué quieres una moto cuando vas a pescar? Está ahí al destino. Voy aquí. No, puede ser que sea para darle la caña enano y tirar de ella para sacar los peces grandes, ¿eh? No te extrañes. O capaz... En todo lo verde del mapa se puede pescar el río ese, ¿no? Porque no, no, en todo el río, joma. Pero eso digo que... Menos en la otra parte puedes cruzar también, lo único que no puedes pescar en alguna zona, en otras sí, en otras no. Porque hay un terraplén, hay movidas así. ¿Qué me habéis perdido? Bueno, Michete, pues hemos sacado uno de 2,5 kilos, ¿sabes? Nos ha costado la vida, pero lo hemos sacado. Ha salido bien. Ha salido, vamos a encender la luz, que se vea mejor. Ya se viene la niebla, puede ser que por la noche no haya ni un pez ni medio, puede ser. Pero siempre suele haber. Y los numerillos que ponen en el mapa, ¿qué será, Fran? Esas son las coordenadas exactamente donde está la posición. Por eso cuando te mueves varían. ¿Ves? Ahora ha variado. Son las coordenadas norte, sur, este, oeste. Entonces ya sabes, si yo te digo las coordenadas, joma, estoy en el 106.99. E irías buscando tú, cuadrándolas tus coordenadas con las mías hasta que llegas a este punto donde estoy yo. Y ya nos veríamos. Exacto. Eso sí que me di cuenta que eran coordenadas. Porque vi que conforme me movía yo variaba, entonces dije, esto no puede ser otra cosa que cosas que de... Sí, del sitio donde está, claro. Ahora corre mucho el tiempo, ya son las... Un día u otro yo creo que será una hora. Es verdad, un día. Hemos empezado de noche, ya de noche otra vez, una hora de la vida real. Es lo que dura un día. Una hora. Ahora por la noche puede ser que no piquen, no lo sé. No, la profundidad no. Málaga, los números del mapa no la profundidad. Eso es las coordenadas 100%. Pues yo lo tengo 1,70 y 5. Eso ataca con el árbol. Vamos a volver a recoger. Vamos a cambiar de cebo ahora. Hay que decir que es verdad que yo también lo sacaba ayer con... Un cebo que no solemos sacarlo, que es este de aquí, el redondito este. Que no sé qué será, parece una fruta verde, parece ser. Para que salga y me da tiempo verlo.
Málaga lo que dice es la profundidad, que sí que lo marca el mar. ¿Que te lo marca el mapa la profundidad? Y las zonas de profundidad. Ah, sí, 4,5, 1,5, 3,5, 2 de metro de profundidad. Sí. ¿Qué es la profundidad que hay? Bueno, me ha dado tiempo a ver. Es una aceituna. Sí, una aceituna. Sí, una aceituna o algo así. Yo supuestamente estaré a un metro, ¿vale? Creo. No, por o aquí. No, 1,50 estaré yo. ¿No será un boil de esos de lo moderno que se echa ahora? ¿Un boile? ¿No se llaman boile? Las bolitas esas que se están... No, no, esto, o sea, esto es vegetal, te lo pone, es vegetal. Lo que quiera que sea es vegetal. Y luego tenemos la lombriz esta, que son de las buenas, que estas se sacan poco, poco a menudo con la pala. Y en la M, sí, en la M todo aquí tenemos que pone que la profundidad que tenemos es 1,50 m. Que por eso me compro el mapa, porque suele venir de ayuda para saber en qué zonas está cada profundidad. Hay que, digo, que comprar el mapa. Sí, el mapa hay que comprarlo, claro, en cada reserva hay que comprarlo. Joder. Bueno, 3 moneditas, hombre. No, 5, este vale 5, A ver si ya sube. Este subió, este vale 5. Fran, hoy era true, sí, esta noche era true. Y Chete, cuando llegamos a agosto, que es cuando los precios suben, verás tú cómo te cobran el mapa, a ver. Pues ya, ahora que hay turistas, esto han subido el precio, ya, que no vea. Ya, entonces tienes que ir a donde está la informadora esa de los idiomas, que siempre sabes tú que siempre ponen en la época de verano de esta información turística. A ver, invita a una cervecilla y te regala el mapa. No, pues para la noche no vamos a tener suerte, No, pues en septiembre voy para ese mapa, que ya está más barato. Oye, yo cuando me dejaban a mí en el trabajo pedir las vacaciones, yo siempre las pedía para septiembre, para todo, a ver, porque es una bestialidad, ¿eh? Y más o menos a veces hace hasta el mismo calor que en agosto, no sé por qué. Por la noche no han querido picar en este sitio, así que vamos a ir para otra zona, para enseñar también otra zona y ya, y terminamos ya el turístico. Hombre, ya hemos pillado el de 2 kilos y algo, que está bastante bien, hombre. Sí, no, 17 peces grande, hemos pescado, no está mal. Pero, bueno, Joander... Lo único que eso, que no han picado tanto como deberían, porque yo otros días he pescado más. Puede ser que porque tuviéramos sol en vez de sol y nube, porque no estaría viviendo, puede ser. Pero el clima influya. Está, con el grande han sido casi 5 o 6 seguidos. Pom, 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 a ver. Mirad aquí, la moto, consider car. Vale, pues os digo que esto tiene que ser para poder comprarla o alquilarla en la tienda, o lo van a poner futuramente, porque mira, te pone como que motocicle, ¿ves aquí, no? Y aquí te hace un redondito. Y la tienda de campaña, que como decimos, puede ser que sea para cambiar también el día, ¿vale? Y la hora. Puede ser que se lo vayan a poner próximamente. Ahí está la moto. Pues. Ya va a venir a la ruedecilla de repuesto y todo. Pero no, la moto está muy, muy chula, ¿eh? Es de la época de. Sí, de car también. Sí. Sí, es de la época de. No, no es que sea de la época, es que los rusos. Tú ya sabes que los rusos, claro, son así muy. Muy así. Los rusos no hacen las cosas bonitas, los rusos hacen las cosas fuertes, que duren. Ahí está. Fíjate que mi pez aún es el más pesado que queda en el mapa de los que se pesca. Creo que es el último pez que se ha pescado en el mapa. Y aquí profundidad 60, ¿vale? Aquí le pondremos 60 centímetros de profundidad. Poquito. Y que tienes de comer con el río, ¿eh? No, el río es el no. Y esto es un trozo del río, joma. Aún queda mucho más. Pues está que es la zona por la que yo he pescado. Luego iremos a otra zona donde yo no he pescado. Iré descubriendo y la iremos enseñando en los siguientes directos. Ahora acaba de salir el pescado que tú has pescado de 2,2 kilos, ¿vale? Sí, sí, mira, y debajo no ha pescado nadie ninguno más. O sea, por la noche no está pescando nadie nada, ¿eh? El rasgrón que ha puesto algo raro en ruso, pero... Que lo mismo la moto es para eso, para ir a lo menos desplazarte. Sí, sí, es que es enorme el río, tiene que ser para eso, por narices. Para eso. No, pero no quieren pescar, por la noche no sé por qué. Y otra noche sí que pescan, pero esta noche no pican, Nada de nada. Algo baja, de noche algo baja la pesca. Sí, siempre baja la pesca algo de noche. Vamos a poner el cebo blanco, el de siempre. Creo el que mejor resultado está dando en nuestros primeros mapas. El gusanillo es el arba, a ver cómo se, creo que sí, se puede decir. El gusanito blanco. ¿Mm? Ahí tenemos, sí, que sacamos uno.
si pilla alguna luciérnaga de esa que he visto mientras tú andabas para adelante, a ver, vení, así la sí. Luciérnaga y ya no la podemos picar, a ver si. Ojalá y da luz. Y da luz. Ya, por la noche no quieren picar. Así que vamos a ir a vender todos los peces que hemos pescado. Yo lo que os digo, los siguientes días iré probando más cositas, más cebos, más historias que vaya probando. Y las iremos contando, por supuesto. Iremos contando. Mira, aquí he sacado estos peces, aquí aquellos. Pero ya habéis visto la zona del río, que hay un mapa nuevo. Habéis visto que las 4 o 5 zonas que he enseñado, donde podéis sacar varios tipos de peces. Ya eso, cuando empiece yo, lo que pasa es que me apuntan en una academia ave que para aprender ruso. Y voy a tardar un par de días en aprender ruso. Para luego dominarme el idioma, si no. A ver cuánto nos dan por todos los pescaditos. A ver. 6,28, tú. Casi 7 euritos, michete. Joder. Por el de 2 kilos, ¿eh? Por el 2 kilos 200. Ahí está, cerca subido. Sí. Luego 13 céntimos, 8, 6, 5. Mierda. 6, 3, 3, 40 céntimos, 8, 5, 3, 1,25, 3, 3 y 1,8. Que si no fuera por el que estoy en directo y sé que estoy contigo, creería que estoy viendo una película, ¿sabes? Está hecho el mapa más gracioso con las lucecitas, las casas, ¿sabes? Joder. No, está chulísimo. Está muy guapo. Claro. Así que nada, chavales, vamos a terminar ya el directo de hoy. La verdad no ha habido mucha suerte, pero bueno, lo que hemos querido enseñar, la verdad, lo hemos enseñado, por lo que... bastante bien, ¿vale? Me quedo satisfecho porque hemos mostrado todas las zonas, que es lo importante, y yo seguiré probando fuera de cámara... fuera de in-game para seguir descubriendo nuevas cositas y seguir mostrándoles los siguientes directos que vendrán, que supongo supuestamente será el viernes ya. Mañana no habrá directo de Russian y el viernes sí, porque luego miro al pueblo y me quedaré con mono, ¿vale? Esta noche acordaros que hay Eurotruck, lo que quiera participar, como ha comentado antes nuestro amigo Mex, media hora antes de que empiece el directo, estaros por el TS para que podamos hablar con vosotros y esas cositas, y esta noche conducción de camiones. Así que nada, solo queda despedir el directo. ¿Qué pasa, León? ¿Qué pasa, mi chico? ¿Quieres venir? Ven. No, que te quiere comer pescado de 2 kilos. ¿Quieres despedir el directo? Ven, mi chico, ven. Ay, ¿quieres despedir el directo, mi chico? Ahí pasa, muy bonito. ¿Te ha visto el pescadillo ese de 2 kilos y está emocionado, eh? ¿Quiere comer pescado? Así que nada, despedimos el directo, como no, con nuestro Chete de la Curva, o Chete el Picapiedra. Buenas noches, Chete, muchas gracias por estar por aquí. Vale, buenas a ti, Fran. Y chicos, nos vemos hoy en el ATS. ETS. ETS. Ahí está. Chete el Pescador lo llamaban, dice Darío. También Chete el Pescador, también, por supuesto. También despedimos el directo con nuestro Joma Saga. Muchas gracias, Jomi, como siempre, por haber venido aquí a la tertulia pesquera de la tarde. Pues muchas gracias a ti y a nuestros YouTube espectadores por vernos. Y espero que se hayan disfrutado de ratito este de pesca. Tan agradable, a ver. Comerse no se van a comer pescado porque para eso estoy yo. Ahí está, no deja ni un ojo más. Yo nada, ni la espina. Ahí está, también despedimos el directo, como no, con nuestro Catrin Mex, no con nuestro mexicano loco. Buenas noches, Mex. Muchas gracias, como siempre, por estar por aquí. Buenas noches, gente. Hombre, es un placer, como siempre, y los esperamos al rato con ETS, bien lo dijiste, media hora antes para fijar ruta, donde les gustaría ir, París. Para el este de Europa, el centro de Europa o Escandinavia. Denos sugerencias y con todo gusto vamos a hacer la ruta el día de hoy. Los esperamos, recuerden, por Frank Games. Ahí está. Y hemos despedido al Chete, hemos despedido al Mes, hemos despedido al Joma y ha llegado alguien más al TS. Y saludos para los que no están. Ahí está, saluditos para Málaga, para Alex, para Carlitos, para Archer, para Iceman, un saludo para todos y nada. Nos vamos y esta noche más, chavales, a las 10 y media, 11 menos cuarto, chavales, hasta esta noche. Chao. Venga, que nos vamos. Nos vamos.